Quasar TV, las noticias de Michoacán. El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que ante los hechos violentos que se han registrado en Guerrero, se mantiene vigilancia permanente en los límites de ambos estados. Ya nos permitiría mover a 150 elementos que tenemos nosotros a lo que viene siendo la frontera con Guerrero para poder tomar medidas en específico y poder realizar los operativos respectivos. Además, en los próximos días se hará otro tipo de señalamiento. El funcionario federal detalló que la llegada de los 300 gendarmes a la capital michoacana, anunciada para el martes por el secretario de Seguridad Pública del estado, se retrasó por los hechos violentos registrados en Chilpancingo, Guerrero. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Luego de lamentar que los índices delictivos en el municipio de Lázaro Cárdenas se hayan disparado, la diputada perredista Silvia Esquivel exhortó a la federación a cambiar la estrategia de seguridad y detonar la economía en el puerto. La evidencia es que se duplicó, se triplicó, casi en un 300% en Lázaro Cárdenas. Tenemos una incidencia diaria, si no es decir, un asesinato diario. Preciso que la reactivación económica sería una solución posible al tema de la inseguridad. Para Quasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, durante el presente año se han decomisado 56.403 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal y en 48 aserraderos se inmovilizaron 248 herramientas utilizadas para obtener el recurso forestal, informó el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes. Dichos aseguramientos equivalen a casi 48.000 toneladas de madera. Esto representa la destrucción de más de 40.000 árboles y la afectación de aproximadamente un número importante de hectáreas de zonas forestales. Durante un informe emitido a los medios de comunicación, dijo que el material maderable de procedencia ilícita se ubicó en 11 municipios del estado, entre ellos Arteaga y Tumbiscatío, localidades consideradas con alta incidencia delictiva por ser puntos de operación de un grupo delictivo. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Transportistas de diversas organizaciones de Michoacán manifestaron en el Congreso del Estado su inconformidad por el posible cambio de modalidad en el servicio urbano. Y muy continuamente vemos las declaraciones donde pues él anda anunciando exhortos, anunciando modernizaciones, cambios y nosotros el sector que realmente yo creo que debe de haber un acercamiento es el transporte y venimos a recordarle que existimos. Con pancartas, los manifestantes ingresaron al patio del Palacio Legislativo para exigir al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Rigel Macías Hernández, frenar esta acción que les perjudica en su trabajo. El diputado dijo que se trata de malos entendidos. Para Quasar TV, Fátima Miranda. El coordinador de la bancada panista del Congreso del Estado, Sergio Benítez Suárez, destacó que no hay avances en la modificación al Decreto 22 debido a que no existen elementos suficientes para tomar decisiones al respecto. En el momento que a la fecha no hemos recibido la información solicitada por parte del Secretario de Finanzas, lo cual yo considero que es lamentable porque esta información nosotros la requerimos para poder realizar la toma de decisiones al respecto. Sí. El diputado panista dijo que desconoce con qué recursos ha pagado el gobierno del estado a los proveedores. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso Local, Olivio López Mújica, informó que aún se analizan las propuestas existentes de las personas que suplirán a las presidentas municipales de Pátzcuaro y Huetamo. Dos casos estamos ya revisando la terna que está, revisando los perfiles que están para checar que reúnan los requisitos legales, constitucionales y ver obviamente quién puede garantizar la gobernabilidad, tanto el caso de Huetamo como de Pátzcuaro. Será en los próximos días cuando se defina quién quedará al frente de esos dos municipios. Para Quasar TV, Fátima Miranda. Editada por la Universidad de Morelia, Babel es una revista que aporta reflexiones de periodismo que lleven a mejores ejercicios en materia de comunicación acordes a las necesidades del país, señaló Antonio Monter Rodríguez, editor de la publicación. La actividad periodística necesariamente necesita una reflexión cotidiana, diaria, una reflexión que de alguna u otra manera nos lleve a un mejor ejercicio periodístico acorde a los tiempos. En el marco de la presentación de la revista, Perla Gaitán Fonseca, directora de la Escuela de Periodismo, remarcó la importancia de la institución por fomentar el periodismo responsable a propósito del 20 aniversario de la escuela. Para Quasar TV, Héctor Moreno.
con expositores de diferentes partes de la República, como Veracruz, Chiapas, Oaxaca y el anfitrión Michoacán, dio inicio a la Expo Orquídeas de otoño 2014 en la capital michoacana. Esta exposición, a realizarse del 16 al 19 de octubre en el Orquidario de Morelia, remarcará el interés por difundir y preservar los recursos naturales del país. Por ello habrá venta de ejemplares, talleres de cultivo y conferencias. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Monarcas Morelia se prepara para enfrentar a los Tiburones Rojos del Veracruz por la fecha número 13 de la Liga MX, mañana viernes en el Estadio Morelos. Creemos que Veracruz nos va a cerrar mucho los espacios, a jugar atrás, al contragolpe, y hay que estar preparados para ello. El capitán de la monarquía reconoce que el mal paso del equipo repercute en el rendimiento de los jugadores, ya que los malos resultados los mantienen en el sótano de la tabla. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Con la intención de que jóvenes investigadores cuenten con los recursos necesarios para detonar la tecnología en diversas instituciones de Michoacán, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invertirá más de 300 millones de pesos para la difusión de cátedras en el estado. Pretendemos contribuir al fortalecimiento de sus grupos de trabajo para que aborden proyectos de gran relevancia para el estado y fortalezcan las instituciones de educación superior y los centros de investigación públicos de Michoacán. El congreso se realizará los días 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Morelia y en este marco también se llevará a cabo el tercer encuentro de jóvenes investigadores del estado de Michoacán. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Quasar TV, las noticias de Michoacán.